Y tras varios rumores dentro de la comunidad, finalmente el jefe de policía de Kansas City, Kansas, aclaró a medios locales que por el momento están mucho más enfocados en trabajar con la delincuencia violenta que afecta a esta zona de la ciudad que en buscar indocumentados para deportarlos. Así lo indicó el jefe de la policía, Terry Ziegler, quien recalcó su compromiso por mantener la ciudad segura a pesar de las nuevas órdenes de inmigración firmadas por el presidente Trump. Ziegler además comentó, y cito textualmente lo que dijo, es, todos quieren vivir el sueño americano, por eso vienen aquí y mientras no cometan delitos estamos bien con eso, comentó el jefe de la policía. Por otra parte, Ziegler indicó que las nuevas políticas de inmigración bajo el gobierno de Trump no cambiarán el funcionamiento de su departamento. Autoridades de la policía de Kansas City, Kansas comentaron además que las estadísticas de crimen violento aumentaron el año pasado y que su principal preocupación es mantener a la ciudad a salvo de amenazas inmediatas. Finalmente el jefe de la policía dejó en claro que la ciudad es tan diversa que no prevé que estas órdenes puedan crear ningún problema, ya que ver a las personas de otras etnias no es algo fuera de lo común para la comunidad de Kansas City, Kansas.